Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. La responsabilidad legal y las demandas judiciales son una enorme preocupación en la práctica actual del ginecólogo. No es fácil acceder a una información práctica sobre la prevención y la conducta tras un acontecimiento que siempre es muy desagradable. En esta píldora comentaremos las conductas orientadas a la prevención de las demandas y la conducta posterior una vez que se nos presenta una de ellas. Comentaremos también, de forma breve, las consecuencias conocidas en nuestra salud y el impacto en nuestro ejercicio profesional que pueden ocasionar. ¿Cómo disminuimos la posibilidad de demanda? En primer lugar, con el conocimiento de las leyes. Por ejemplo, la ligadura tubárica tiene una legislación específica que precisa en ocasiones la autorización judicial. La práctica asistencial debe ser adecuada a las guías clínicas y a protocolos establecidos. La teoría del consentimiento informado y los protocolos de seguridad de la OMS son de obligado cumplimiento. Nuestra experiencia en el campo de trabajo debe ser adecuada. Los registros los debemos hacer acorde a lo sucedido porque es probable que necesitemos explicar nuestra conducta pasado un tiempo. Y muy importante, la relación con el paciente y sus familiares adecuada tras un evento adverso evita muchos problemas. Recomiendo tener una tarjeta similar rellenada personalmente para poder llamar al asesor jurídico. Mejor llamarle siempre antes que después. Es importante saber que los efectos adversos aumentan en verano y los errores aumentan mucho con el tiempo sin dormir. Debemos prestar atención a los cambios de guardia porque realizamos suposiciones incorrectas y no hemos controlado a la paciente. Debemos conocer que los campos de mayor riesgo en nuestra especialidad son el diagnóstico prenatal, la cirugía y las guardias. No debemos vacilar en pedir ayuda ante la dificultad, cuidar las relaciones con otros profesionales y atención a cuando se combinan varias de estas características para la tormenta perfecta. Las clases de demandas podemos resumirlas en vía penal y vía civil. La vía penal es, gracias a Dios, la menos frecuente y siempre nos interesará que la demanda se realice por vía civil porque no hay petición de cárcel. Os presento en esta diapositiva las imputaciones más frecuentes. Respecto de la denegación de auxilio, quería comentar que es la única que no precisa de daño en el paciente para que podamos ser condenados. Y respecto de la violación del secreto profesional, quería comentar que es grave, ya que las penas son de cárcel entre 1 y 4 años y que es frecuente en nuestro medio. Asociado a este delito, pero en otro contexto, está el acceso inadecuado a las historias clínicas, que desde hace unos años es una fuente de preocupación en los servicios de salud. Es importante considerar que la demanda judicial es simplemente en un inicio una petición de explicaciones por parte del juez. Estamos obligados solo a poner los medios adecuados y no obtener un resultado determinado. Y toda práctica en la medicina es conveniente considerarla como subsidiaria de que nos piden explicaciones los profesionales y, por supuesto, la justicia. ¿Qué debemos hacer tras una demanda? En primer lugar, contactar con el abogado y seguir sus instrucciones. No tener más relaciones con el paciente o su familia, ya que es una relación jurídica en adelante, y preparar para la defensa, que va a ser un proceso complicado. Tras la demanda debemos esperar un impacto emocional y físico relevante. Esto es un estudio que realizaron los americanos respecto de la ginecología. No debemos dudar si lo precisamos en pedir ayuda. Es interesante conocer los datos propios de cada hospital. Aquí os presento los datos de nuestro hospital respecto del año 2019. Os presento por último el concepto de manejo de riesgos del Colegio Americano de Ginecólogos. Resume de una forma breve todos los aspectos que hemos tratado en esta píldora. Espero que el tema os haya resultado interesante. Muchas gracias a la SEGO por esta interesante iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo.